detalle. Bueno, ahora sí, repito todo de nuevo. Bienvenidos al primer torneo de parte de temporadas de juegos Américas Tour Sur. Hoy les voy a estar casteando, si no estoy muteado. Pequeño detalle, muchas gracias por avisar. Vamos a tener el primer match hoy de cuartos de final, que va a ser Full Otakao versus Men in Black, que ahora mismo están haciendo bans de mapa. Y ahora van a empezar el draft de campeones. Para los que no saben, primero ellos van a elegir un campeón cada uno y después van a tener un ban disponible para el otro equipo. Así que vamos a ver cuál va a ser el primer pick. Empiezan eligiendo el team Full Otakao porque es el team A. Siguiente va a ser Men. Así que vamos a ver qué decide elegir el team de Full Otakao. Ah, primero los bans, evidentemente. Ok, primero son los bans y después los picks. Ok, el equipo de Full Otakao decide banear Esmo para los chicos de Men in Black. Ahora hay que ver con qué responde Men in Black. Recordemos que el ban del campeón nada más se afecta al equipo contrario, así que si quieren los chicos de Full Otakao pueden sacar Esmo tranquilamente. Ok, el siguiente ban va a ser Poloma. Claramente un ban hecho hacia Castro, que es el soporte del equipo contrario. Y vamos a ver entonces qué elige Full Otakao. El primer pick lo tienen ellos. El banismo claramente es para Grimhold, que es el rango del equipo Men in Black. Voy a decirle las alineaciones, ya que estamos. Por el lado de Full Otakao tenemos principalmente ADR Caseta, que es el melee del equipo, pero por ahí nos pueden sorprender con diferentes comps. Recordamos que Batarite no hay roles fijos, o sea, sí o sí no se tiene que ir con melee, support y rango, sino que pueden elegir dos rangos y un support, por ejemplo, pero por lo general ADR Caseta juega melee. También tenemos a Castro, que es el support, y Holly, que juegue, suele usar rango. Por el otro lado, en Men in Black, tenemos a Greenhouse, que es el rango del equipo, Liu, que es el soporte, y Wellstell, que es el melee. Bueno, el primer pick va a ser Tasha. Aquí están haciendo el draft mal, disculpen. Ok, primer pick para el equipo de Men in Black va a ser Tasha. El segundo va a ser Thorn y Ashka para Full Solo. Ahora van a ser el segundo pick Men in Black, que va a ser Blossom y Freya. Y el último, ok, listo. Las alineaciones van a ser, a ver, que draftearon todo muy raro, chicos, tengo que decir. Ok, la alineación del team Men in Black va a ser Tasha, Blossom y Freya. Y del lado de team Full Otakao va a ser Thorn, Ashka y Pestilus. Así que ya estamos listos para empezar. Nada más falta que ponga ready.
recordemos que es al mejor de 9. O sea, el primer equipo que logra ganar 5 rondas pasa a la semifinal. Recordemos que este match es de cuarto, así que vamos a cambiarle escena. Y allá estamos. Podemos ver que del lado de Men in Black tenemos Blossom, Tasha y Freya. Y del lado de Fulo Takao tenemos Ashka, Pestilus y Thor. Claramente esa composición es mucho mejor con Paloma, pero se la bañaron al equipo de Fulo Takao. Así que ese pick de Pestilus puede servir. Va a estar interesante este matchup. Así que vamos a ver. Vamos a cambiar la cámara. Y arrancó el match. Vamos a ver qué empiezan los trades por ambos equipos. Vemos una Freya full agresiva en el soporte, enemigo. Vemos que se dividen los focus. Tenemos a el equipo de Men in Black focuseando al melee, y por el otro lado el equipo de Full Otakao focuseando al support. Y vemos que logra llevarse el equipo de Full Otakao el medio. Y está pasando de todo, ultis por todos lados. Esa ulti de Thor que no logra conectar, guarda con el Thor que va a quedar en muy poca vida. Lo tienen que salvar de alguna forma. Muy bien el equipo de Men in Black presionando. Vamos a ver que Full Stele guarda que se puede morir esa Freya. Pero ambos equipos están teniendo mucho respeto, pero por ahora los trades los están ganando Men in Black. Vamos a ver que Ashka salta, guarda con esa ulti del Ashka y no logra conectar. Lástima. El Thor está muy muy low, pero se logra llevar el tercer medio de la partida. Están dominando muy bien los medios el equipo de Full Otakao. Eso los está salvando. Y vemos cómo se muere la Tasha. Pero esto se puede dar vuelta. Los dos jugadores de Men in Black están en bastante vida. Y si la hacen bien, pueden dar vuelta. La situación, se va a morir ese Thor. Está muy cerca. Se salva por poquito. Pero va a morir Liu, me parece. Y esto va a quedar 1 contra 3. Definitivamente. Creo que esto ya no puede hacer mucho más la Tasha. No tiene muchas opciones. Queda contra 3. Puntea intentando hacer un poco más de daño. Por ahí se lleva el Pestilus. Guarda que está muy poca vida. Muy buena ulti del Thor. Y eso va a acabar con el enemigo. La primera ronda se la lleva Full Otakao. Ok, fue un matchup muy interesante. Hubo unas ultis que la cerraron. Pero los trades fueron muy agresivos. Y al final Full Otakao se pudo llevar primero a Freya, dejando solamente a la Blossom en talla, que no pudieron revertir la situación. Pero los trades estuvieron muy parejos. Así que ¿qué calculo? Que este match va a estar muy peleado. No lo veo sinceramente para ninguno de los dos. Que vamos a ver si nos sorprende el equipo de Men in Black y empieza a ganarlo. Vemos al equipo de Men in Black que está presionando demasiado, pero eso le cuesta mucha vida a la Tasha. Mirá, Jack está en mitad de vida. Eso no es para nada favorable, pero logran sacar la primera bola del medio del equipo de Men in Black. Ultea la Tasha, pero le saca la ulti. Freya conecta esa ulti contra el Ashka, pero no puede hacer mucho daño. Ni guarda con esta Tasha, que se está quedando en muy poca vida. Me parece que se va a morir. Queda en 1 de vida y no la pueden matar. Está, y definitivamente ahí sí se muere. Pero el equipo azul saca el Orb, que quizás la ayuda un poco, pero realmente esto es 2 versus 3 y el equipo rojo está con bastante vida, así que dudo que puedan revertir la situación. Vemos de Erra, Caseta, que intentaba conectar la ulti, y la Erra, Freya ahí haciendo un poco más de daño con su ulti, pero realmente sin static no pega tanto, así que no va a lograr hacer mucho daño. Y definitivamente la segunda ronda también se la lleva el equipo rojo, que está jugando muy bien, está metiendo muy buena presión y lo está logrando separar bastante al equipo de Men in Black. Si bien Men in Black en esta ronda pudo sacar un poco más de orbs del medio, la verdad que le costó la vida eso.
La Dasha está sufriendo bastante el focus del Thor. Y se está muriendo bastante rápido, así que va a tener que corregir ese error el equipo de Men in Black. Si quiere ganar una ronda, tienen que estar más atentos a la talla, que no se quede tan separado. Vamos a ver si logran mejorar el equipo de Men in Black. Por ahora el Thor sigue siendo agresivo contra la talla. Va a buscar hacer mucho daño a ella. Pero muy buen stun de parte de Talla, que hace bastante daño al Pestilus y al Ashka. Logran separarlos del medio y se quedan solos para hacer ese orb el equipo azul. Y vemos que el orb queda muy mal posicionado. Guarda con el Thor, que va a comer bastante daño. Pero también guarda con el Ashka, que están tradeando muy 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 bien el equipo de Men in Black. Quizás esta sea su ronda. Guarda con la Freya, la agarró muy bien el Thor. Se puede morir la Freya. Tienen que focusearlo con todo el equipo de Pulo Takao, pero no se avivan. Y definitivamente va a seguir con vida esa Freya. Y el segundo medio se lo llevó el equipo rojo, ¿eh? Está muy parejo las cosas ahora, pero esa Freya me preocupa, está muy poca vida. Si le hace un focus todo el equipo, va a morir definitivamente. Guarda con el Ashka, que Dasha tradea. Están peleando todos contra todos. Hay muchas peleas separadas. Thor casi mata a la Freya, pero el equipo rojo pierde mucha vida definitivamente en esos trades. El Ashka está por ultiar en cualquier momento. Le falta una sola barra de vida. Intenta tradear el Thor a Talla, pero se termina muriendo él. Y no pudo matar a la Talla, así que ese trade no lo consiguió hacer bien. Guarda la Talla, que está muy poca vida. Esa ulti no logra conectar con la Talla, pero de recaseta lo la fistea. Y también mata a la Freya, y esto queda en un 2 versus 1. Muy muy buena ulti de parte de RKZ, que logra matar a dos miembros del equipo de Men in Black. Y se le puso muy muy complicado al equipo de Men in Black. Venía dominando bien la ronda, pero como que en un momento venía ganando los trades. Y de la nada vemos que la Talla se muere por culpa de la ulti del Ashka, y también se muere la Freya. Así que Liu no creo que pueda ganar esto, sinceramente. Y no lo va a ganar. 3-0 por el equipo de Fulo Takao, que está haciendo las cosas muy bien. Y Men in Black está teniendo problemas para cerrar la ronda. Esta ronda la jugaron mucho mejor, supieron tradear, pero llega en un momento que el equipo se quiebra y se separan demasiado. Y como que Liu no puede abastecer el healing que realmente necesitan. Así que muy bien por parte de Fulo Takao esa agresión que están haciendo. Vamos a ver si Men in Black se despierta, porque realmente es un muy buen equipo. Pero Fulo Takao lo está haciendo muy bien. Ok, ahí vemos el counter de Freya. Y va a Lin todo hacia el Ashka. Ahí cambia focus, guarda el Pestilus, que se llevó bastante daño, chicos. Freya muy bien intercambiando ahí, pero guarda que el Thor también hace de lo suyo contra Liu. Logran llevarse ese medio el equipo de Men in Black. Viene ulti de Talla. Talla guarda con el Pestilus. Talla debería focusear al Pestilus, no sé por qué no siguieron el focus. Y mientras tanto, en el otro lado del mapa se moría Liu por parte del Thor. El Thor está jugando muy bien, está haciendo mucho daño, está separando bastantes miembros. Guarda con Castro, que se puede morir. Esto está muy parejo, chicos, pero Castro sigue con vida. Si se logran llevar ese medio para el equipo rojo, sería muy bueno. Y se lo llevan, así que creo que ahora tiene la ventaja el equipo rojo. Guarda con el Pestilo, se va a morir. Por favor, métanle presión a la Talla. Ok, ahí logran controlar un poquito más el equipo rojo. Se va a morir la Talla. Freya intentaba matar a ese Pestilus, pero no lo consigue y se va a terminar muriendo. Ok, 4-0 para Fulo Takao. Y puede ser la ronda que termine la partida, la siguiente. Muy, muy buena agresión por parte del Thorn. El Thorn está jugando muy bien. Está haciendo bastante daño. Y también Ashka está haciendo muchísimo daño. Ok, puede terminar la carrera de Men in Black en esta ronda. Vamos a ver si definitivamente pueden sacar, aunque sea una ronda. Es muy raro, yo pensé que esta partida iba a estar pareja, aunque todas las rondas realmente están muy parejas. Pero definitivamente
no pueden cerrar la ronda Men in Black. Así que bueno, vemos los primeros trades. El Thorn está tradeando muy bien. La Freya no consigue tradear demasiado, sinceramente. Siento que el Thorn está haciendo mucho mejor su trabajo. Y DRK, ZT y Castro se están defendiendo muy bien de esa, de esa. Y vemos el Exodus por parte de Liu, que conecta. Pero también vemos a Holly, que está haciendo muy buenas jugadas con el Thorn. Muy buenas ultis. Viene Freya, intenta ultiar a Pestilus, pero no lo consigue. Está muy parejo. Guarda que Liu se está por morir. La presión que mete este Thorn es insana. Sinceramente, Liu está, se come un doble panic. Muy buena jugada por parte de Castro, pero Castro se muere con el stun y el básico de la talla. Y puede ser la primera ronda para el equipo de Men in Black. Thorn está muy separado. Guarda que puede ganar el trade del Thorn. Y definitivamente lo gana. Se cura por muy poquito. No sobrevive. Por el otro lado del mapa vemos que el equipo azul creo que se lleva la bola. Está muy parejo esto. La verdad se lo puede llevar cualquiera. Y guarda, muy buena jugada de RKZ. Si logra matar ahora al support, quedan un mano a mano. Y definitivamente queda Freya versus Ashka. Muy buen Petrify del Ashka. Esto puede estar para cualquiera, sinceramente. Si bien Freya tiene la ventaja de vida y energía, creo que Ashka, si juega bien, puede ganar este matchup. Vemos que tiene ulti. Ah, no conecta. Freya logra saltar su ulti. Y ahora creo que las cosas están desfavorables para el Ashka. Pobrecito. En cualquier momento el Wolf Tele va a intentar conectar un incap. Y cuando conecte el incap va a ultiar definitivamente. Y ultea ahora. Y muy buena ulti, por cierto. La invoca y gana este trade. Se llevan una ronda los chicos de Men in Black. Y vamos a ver si logran hacer el comeback. Todas las rondas están siendo muy parejas. Pero esta es la primera que puede sacar Men in Black. Vamos a ver si siguen así. Esto sigue para cualquiera, sinceramente. O sea, las rondas están muy parejas. Creo que Men in Black puede volver a la partida. Por ahí los chicos de Full Otakado están un poco nerviosos porque nada más le queda una ronda y la quieren terminar ya. Por ahí eso les va a jugar un poco en contra. También la presión de los chicos de Men in Black, que tienen que ganar 4 seguidas para poder pasar a la siguiente ronda. Y guarda con el Pestilus y el Ashka, que se están recibiendo mucho daño, justamente. Vemos a la Freya, guarda Freya también. Los melees están recibiendo mucho daño. Los trades están siendo constantemente parejos. Y vemos que el equipo azul se lleva medio. Freya logra incapacitar a Ashka, dejándolo fuera de juego. Van a hacerle un focus a la Freya, me parece, pero se separa el equipo. Vemos arriba duelos de melees, abajo duelos de rangos y support. Y creo que el medio se lo vaya a llevar el equipo azul definitivamente. Muy buena ulti de Freya. Lástima que no la conecta. Thor tampoco logra conectar. Pero Talla no tiene escape. Guarda que está muy vulnerable esa Talla. Está muy muy parejo los trades por ambos equipos. Pero por ahora el dominio lo tiene el equipo azul. Ya que sacó dos medios. Creo que eso lo favorece. Pero guarda con Grimhawk. La Talla está muy poca vida. Alguien la tiene que focusear. Muy buena ulti por parte de Thor. Y se murió. No, la Talla, esa mal posición le puede costar la partida al equipo de Men in Black. Viene la ulti de Blossom, pero no conecta. DRKZ se puede morir, pero lo veo muy improbable. El equipo rojo tiene que cerrar rápido esta ronda. Tienen que empezar a hacer daño y no recibir mucho. El support tiene que estar muy atento a curar a ambos. Están haciendo unos trades bastante buenos el equipo azul, pero creo que no va a ser suficiente. Muy buena ulti del Thor. Y definitivamente esto queda 3 contra 1. Vamos a ver si la Blossom puede hacer algún milagro. Aunque no creo, va a cargar la ulti. No va a poder ultiar porque lo fuerzan a gastar ese árbol de invulnerabilidad. Y definitivamente se termina la partida. 5-1 para los chicos de Full Otakao. La verdad, me esperaba que sea un match parejo. Esperaba mucho más de Men in Black. Tenía miedo de que Castro no pudiese hacer mucho con ese Van Poloma que le hicieron, pero jugó muy bien de Pestilos. Y creo que hay que destacar que hicieron un cambio de rol bastante bueno. DRKZ suele jugar melee y jugó Ashka, jugó Rango y Holly, que eres
el rango del equipo, jugó Thor. Se cambiaron roles ahí y Holly jugó muy, muy bien de Thor. Estuvo muy atento, presionó muy bien a la talla enemiga. Asuka también hizo muy bien su trabajo. Y me sorprendió, la verdad, Fulo Takao. Se lleva la partida y pasa a la semifinal, si no me equivoco, contra Argentina Rejects. Si no me equivoco, ahora corramoramos muy bien. Vamos a cambiar de escena. Les dejo por ahora los daños en los puntajes de ambos equipos. La verdad que me sorprendió bastante Fulo Takao, ¿sí? Estoy bastante sorprendido, en serio. Quiero recalcarlo muchas veces. Muchas veces. Increíble. Estoy muy acostumbrado a ver a Holly como melee, digo, como rango, y a DRKZ como melee, pero switcharon roles y le salió más que bien. Así que vamos a cambiar la escena y vamos a ver cuál va a ser el siguiente matchup. Así que los dejo un ratito con música y ya volvemos a ver cuál va a ser la siguiente partida. No se vayan, chicos. You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You got me like Para sobrevivir en este desierto, no es suficiente contar con alianzas. A veces hay que forjar nuestro propio destino. Cuando los recursos escasean, la batalla se define en la arena. El acero truena y el juego comienza. Ganar no es lo único, es todo. Arenas Game, la nueva plataforma para la comunidad gamer. Un portal online de contenidos y ventas de productos orientados al gamer. We'll be right back.
Ahí está. Esta vez no me olvidé de desmutear el micrófono. Y estamos. Ahora vamos a tener el match entre Headwood y Lucy Slabs. Y ya estamos en la selección de campeones. El primer ban fue Freya para el equipo de Lucy Slabs. Y el segundo ban es para el equipo de Headwood, que va a ser Pear. Así que vamos a ver. El equipo de Lucy Slabs van a elegir primero una Paloma. Después tenemos al equipo de Headwood, que piquea Ashka y Paloma también. El equipo de Lucy Slabs elige Tasha. Tech del equipo de Headwood elige Varesh. Y terminan eligiendo el equipo de Lucy Slabs. Slabs, perdón, mi pronunciación está en China. Termina eligiendo Croak, así que ya estamos listos para presenciar esta segunda, no, primera semifinal del día de hoy. La segunda semifinal va a ser Argentina Rejects contra Full Otakao, que acabamos de ver cómo ganaba ese match 5-1. Estamos todos listos, falta un jugador que tiene que dar ready y ya vamos a arrancar esto. Recordemos los picks y los jugadores. Principalmente tenemos del lado de Lucy Slabs, tenemos a Hits, que creo que es el soporte. No, Hits es el rango. TQ va a ser el melee. Y DX0, que es el soporte. Y por el lado de Headwood, es un equipo muy reconocido brasilero que la está rompiendo. Tenemos a Tech, que juega de soporte, a Aglo, que juega de rango, y Rubin es un flex entre rango y melee, así que vamos a ver qué juega cada uno. Y ya está por arrancar esta segunda partida, gente. Así que bueno, están listos para este match. Va a ser muy interesante el equipo de Lucy Slabs, la verdad que no lo vi nunca competir. Headwood es un team muy experimentado con jugadores de muy alto nivel. Así que puede ser el equipo sorpresa Lucy Slabs. Pero sinceramente el favoritismo va obviamente al mejor equipo, creo que de Brasil. El más, no sé si el mejor, pero el más constante, el que más está llegando a las finales es Headwood. Y las que la está rompiendo, ¿verdad? Está ganando muchos torneos últimamente. Así que ya arrancó. Vamos a cambiar de escena. Hey, friend. Del lado izquierdo tenemos a Aglo con Varesh, Rubin con Ashka y Tech con Paloma. Tenemos doble rango y support. Como venía diciendo, no es necesario que haya un melee, un rango y un support. Se pueden dar composiciones como esta. Y esta composición de hecho es muy sólida. Muy muy sólida. Varesh, Ashka y Paloma. Es una composición bastante letal. Y por el otro lado de Lucy Slabs tenemos a DX0 con esa Paloma. A TQ con Croak y Heads usando su talla. Así que vamos a ver qué nos depara este match. Y hay pausa por uno de los jugadores. Creo que están teniendo problemas a la hora de conectarse. Vamos a volver a esta escena. Ok, ya están listos. Bien. Y vamos a ver qué nos depara. Sinceramente, puede ser una estompeada de parte de Headwood. Pero espero que realmente no sorprendan. La partida anterior me sorprendió Full Otakao. Así que espero que esta también sea la ocasión. Y comienza la partida, chicos. Vamos a ver que Aglo ya baitea el primer counter y lo consigue. Empiezan a intercambiar daño muy rápido y guarda con esa talla que ya está en mitad de vida. Y el equipo de Headwood no recibió ni un poquito de daño. Muy buen trade por parte de la talla, o sea, de la Paloma. Y guarda que el equipo de Lucy Slave se va a llevar medio, pero la talla está recibiendo mucho daño y se va a morir. Y se murió, se esfumó así de rápido. Recordemos que el equipo de Headwood tiene una composición que burstea bastante fácil. Y vamos a ver esos trades muy rápidos. Se termina muriendo la Paloma.
Y ahora va a suceder lo mismo con el crack. Eje Good, no puedo decir más. Tiene una composición que burstea mucho, hace mucho daño. Y muy defensiva, sobre todo. Los escudos que da Varesh sirven demasiado. Paloma les da bastante escape a los chicos. Y también Paloma puede meter bastante daño si quiere. Y ni hablar del Ashka, que tiene buen CC y buen daño. Así que creo que esto es lo que se viene en todas las rondas. El equipo de Headgood es muy sólido, la composición es muy sólida y es bastante difícil de tradear. Si bien los vi un poco mejor a Lucy Slaves con el tema de dominar medio, pero ese medio les costó recibir mucho daño. Eso es lo que pasa, ¿no? Podés dejar de meterle presión al equipo de Headgood porque si no, ellos te van a hacer daño. Eso es muy... De encima es muy complicado hacer los trades contra Headgood. Así que vamos a ver qué intentan hacer los chicos de Lucy Slaves. Por lo tanto, ya estamos viendo los primeros trades. Que lo está ganando Headgood. Guarda ese Varesh que no tenía nada para salir. Pero la Paloma lo salva. Guarda con ese burst. Muy buen burst de talla hacia el Varesh. Vemos a Aglo que sigue intercambiando daño muy bien. Paloma está curando. Y sinceramente ya vemos que los trades están a favor de Headgood constantemente. Mira, ya se muere el Croc. Es impresionante los daños que meten los chicos. Tienen burst. Y vas viendo que constantemente al equipo enemigo le va bajando la vida de a poco. Pero es muy constante. O sea, nunca dejan de meter daño los chicos de Headgood. Y definitivamente se llevan la segunda ronda. Es impresionante, sinceramente. A mí me encanta cómo juega Headgood y lo hace muy bien. Y los chicos de Lucy Slaves son nuevos, evidentemente nunca los vi en la escena competitiva. Pero creo que pueden sacar bastante experiencia de este match. Siempre es bueno jugar contra los mejores y creo que es donde aprendes más. Así que bueno, vamos a ver si pueden conseguir la primera ronda los chicos de Lucy Slaves. Vemos ese Crocking, trata de iniciar, pero no lo consigue. Vemos que el focus del equipo de Lucy Slaves claramente es el Varesh. Aunque el Croc está yendo por el Ashka, no consigue traerlo bien. Y se llevan el primer medio los chicos de Lucy Slaves, pero guarda que esa Paloma ya está en un cuarto de vida. Ya se está por morir. Es impresionante el focus que va a recibir. Y sí, es así. Headgood consigue matar siempre a alguien antes de los 30 segundos de partida. Es impresionante, es constantemente lo mismo. Y vamos a ver que ese Croak va a morir en manos del Ashka en cualquier momento. Vemos que la Talla también está por recibir un daño. Y no puedo terminar de castear que ya están muertos todos. Es así, la partida esta está siendo muy rápida. Lucy Slaves no sabe cómo defenderse realmente. Tampoco hay muchas maneras de responder contra esta composición, contra estas bestias. Así que probablemente ya veamos a Headgood en la final, chicos. Estos no están pudiendo hacer mucho daño los chicos de Lucy. Y tampoco veo muchas maneras de que lo hagan. Los chicos de Headgood están jugando defensivo. Van tradeando de a poco desde atrás. No se mandan nunca, o sea, van soñando bastante bien, siempre permanecen juntos y eso es lo que los caracteriza. En cambio vemos al equipo de Lucy Slaves que están jugando bastante separados, si bien intentan coordinar algunos focus, pero no consiguen hacerlo de tal manera como hace Headgood. Fíjate que Headgood separa a todos los jugadores. Lucy Slaves están constantemente separados y si observan bien, siempre se protegen unos a los otros. Están siempre juntos y van intercambiando los focus bastante bien, tradean bastante bien. Y esta va a ser la cuarta ronda de los chicos de Headgood. Esa Talla intenta hacer algo, pero no va a poder hacer realmente nada. 4-0 para Headgood. Y esta puede ser la última ronda y los van a llevar directo a la final. Que recordemos que el primer premio son $100, el segundo $50. Así que ya por llegar a la final se tienen garantizados $50.
Ronda número 5. No espero otro resultado, sinceramente. Pero por ahí Lucy se motiva y hace jugadas buenas. Realmente es que tampoco están jugando muy mal los chicos, sinceramente. Se nota que no son muy experimentados. Hedwig tiene muchos torneos juntos. La tienen muy clara con esta composición. Pero se están llevando bastante medio los chicos de Lucy Slade. Pero no sirve de mucho, sinceramente. ¿Ves? A esta altura ya están los chicos de Hedwig los tres juntos. Y después tenemos a Lucy siempre separados. O sea, acá los lograron separar muy rápido la talla. Ahora van a focusear al Croak. Y por último se van a llevar a esa Paloma. Siempre hacen lo mismo. Los chicos de Hedwig se mantienen juntos, se protegen unos a los otros y obligan al equipo enemigo a separarse, y ahí van haciendo los picks uno por uno. Así que bueno, 5-0 para Hedwig. Ya están en las finales. Qué partida muy rápida. O sea, ¿cuánto duró? 5 minutos, 6 minutos, no sé, pero impresionante lo que juega Hedwig. Los daños están muy parejos. La curación de Paloma, fenomenal. Vamos a ver. Constantemente, fíjense, los dos DPS se dividen bastante bien el daño. En esta ronda Paloma metió muchísimo daño y siempre la curación constante de la Paloma. Juegan perfecto estos chicos. Así que bueno, vamos ya a estar seteando las próximas cosas para el game que se viene, que va a ser Argentina Rejects versus Full Otakao. Así que vamos a ir seteando todo, los dejo con música y ya volvemos, chicos. Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You got me like we'll be right back.
Para sobrevivir en este desierto, no es suficiente contar con alianzas. A veces hay que forjar nuestro propio destino. Cuando los recursos escasean, la batalla se define en la arena. El acero truena y el juego comienza. Ganar no es lo único, es todo. Arenas Game, la nueva plataforma para la comunidad gamer. Un portal online de contenidos y ventas de productos orientados al gamer. We'll be right back.
Para sobrevivir en este desierto, no es suficiente contar con alianzas. A veces hay que forjar nuestro propio destino. Cuando los recursos escasean, la batalla se define en la arena. El acero truena y el juego comienza. Ganar no es lo único, es todo. Arenas Game, la nueva plataforma para la comunidad gamer. Un portal online de contenidos y ventas de productos orientados al gamer. Casi me olvido de nuevo. Y ok, ya estamos de nuevo en esta última semifinal del día de hoy, que tenemos a Argentina Reject contra Full Otakaos. Ya están haciendo el baneo de mapas. Y bueno, vamos a comentar quiénes son cada equipo. Por el lado de Argentina Reject tenemos a BKW, que es el soporte. Doble Nelson, el melee. Laquas, el rango. Después, por el otro lado, en Full Otakao, tenemos otra vez a DRKZ, que en la partida anterior jugó rango, pero también puede jugar melee. Después tenemos a Hollywood, que también pasó lo mismo. Holly, por lo general, juega rango y en la partida anterior jugó melee, así que ojo. Y Castro, que por lo general juega support. Así que bueno, ya tenemos el mapa elegido. Y es Sky Knight. Y el equipo de Argentina Rejects decide banear a Croak. Un ban directo, me parece, a DRKZ, que juega muy bien Croak. Así que vamos a ver cuál es el ban de Full Otakao. A ver con qué responde. Cambio por ahí, Full Otakao están más limitados con ese tema, así que va a ser interesante que puedan llegar a banear Full Otakao. Ok, banean Summon. Ok, entonces va a ser un ban directo al rango, que sería Laquax, y van a piquear Poloma. Primer pick de Full Otakao es Poloma. Ahora le toca al equipo de
La verdad que lo dudo mucho. Creo que van a dejar último pique el rango. Quieren asegurarse bien que van a sacar. Ok, todo lo contrario. Primer pick va a ser Tasha para la Aquax. Y el pick de Paloma va a ser para Castro, que también mainea Paloma, así que lo vamos a ver lucirse con su main. No me quiero arriesgar a decir nada porque siempre me contradicen los chicos. Ok, Tasha y Blossom para Argentina Rejects. Por ahora, Fulo Takao tiene nada más Paloma y va a terminar la composición ahora. Vamos a ver qué eligen los chicos de Brasil. Argentina Rejects son de Argentina y Fulo Takao son de Brasil. Ok, terminan la composición con un Thor y Ashka de nuevo. Creo que es DRKZ va a estar jugando otra vez el Ashka y Holly va a estar usando ese Thor. Y vamos a ver cuál es el último pick que tienen que elegir un melee. Y piquean Shifu los chicos de Argentina Rejects. Así que por el lado de Argentina tenemos Shifu, Blossom y Tasha. Y por el lado de Fulo Takao tenemos a Thor, Ashka y Paloma. Dos composiciones bastante fuertes, diría. Me parece muy buena la composición del equipo de Fulo Takao con esa Paloma y Thor. Y agregarle un Ashka es muy buena esa composición. Y el equipo de Argentina, vamos a ver una composición que tal vez no se ve mucho, pero es buena composición. Tasha, Shifu y Blossom, así que esto va a estar muy interesante, sobre todo por los picks de los chicos de Argentina. Así que ya estamos listos y el match va a salir. Recuerden que el mapa es Sky Ring Knight y que el prize pool para los que lleguen a la final va a ser $100 para el equipo ganador y 50 para el segundo equipo. Así que ya estamos todos listos, falta que un jugador ponga ready y empieza la cuenta regresiva y se va a mandar ese match. Vamos a ver quién gana este match. Para mí va a estar muy parejo de nuevo, pero me inclino más a favor de Argentina Rejects por el calibre de los jugadores que tiene. Pero sinceramente todo puede pasar en este match. Así que bueno, vamos a ver quién llega a la final el día de hoy. Y recordemos que, de paso, la final va a ser un best of 3. Vamos a tener dos partidas mínimo y tres partidas máximo más. Así que yo que ustedes me quedaría hasta la final, porque sea el equipo que pase va a estar muy muy buena. Cualquier match que contenga a Headgood es un buen match, chicos. Así que bueno, esto va a arrancar. Se desean suerte los jugadores. Y empieza la primera ronda. Vamos a ver a ambos equipos salir y vemos quién va a dominar medio. Por lo visto, Argentina Rejects empieza a presionar. Vamos a este Shifu que intenta intercambiar un poco de daño con el Thorn y no lo consigue. Muy buen trade que está haciendo doble Nelson. Ese Ashka va a recibir mucho daño. El Thorn intenta hacerle daño a la Blossom de BKW, pero no lo consigue. Guarda la Aqua que está sufriendo un poco de focus de parte del Thorn. Y medio se lo lleva el equipo de Fulo Takao. Muy buena ulti de parte de Thorn, pero Blossom consigue salir muy fácil. Vemos a Shifu que va a punishar a ese Thorn inmediatamente. Y esa ulti va a impactar contra la Tasha. Y se murió. La Paloma explotó la Tasha. Shifu también queda muy baja vida y lo termina de matar el Thorn. Y la primera ronda se la va a llevar los chicos de Fulo Takao. Muy buena ulti de Paloma y muy buena presión después que hizo el Ashka. Otra vez
el equipo de Fulo Takao está sorprendiendo y esta composición es muy, muy fuerte. Muy fuerte, Ashka, Puloma y Thor, mucha presión. Los chicos de Argentina Rejects me parece que van a tener que jugar un poco más con cuidado, porque les puede salir mal la jugada. Les puede salir muy mal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en esta segunda ronda. Vamos a ver qué hacen los chicos de Argentina, cómo responden a esta composición, a ver si aprendieron algo de la ronda anterior. Por lo tanto, vamos a ver al Thor focuseando full a la Blossom. Sasha también recibe un poco de daño. Y ahora el equipo vaqueó demasiado a Argentina y Fulo Takao se lleva como Pancho por su casa el oro del medio. Y no deja de hacer presión Fulo Takao. Ese Thor está constantemente haciendo daño. Vemos el Shifu de doble Nelson ahí intentando intercambiar un poquito de daño con el Ashka. Pero por ahí se puso en una situación medio complicada y vemos el segundo Orb que se lo va a llevar Fulo Takao. Los chicos de Argentina no quieren perder esto, así que supongo que se van a concentrar un poquito más. Vemos a BKW ahí saliendo del focus del Thor. El Thor está haciendo un trabajo muy bueno, está metiendo presión constantemente. Por el otro lado lo tenemos a Nelson intentando sacar ese medio y lo consigue, pero guarda con la Aqua que queda muy expuesto. Intenta ultear, pero lo bajan antes de que se suba al Pony. Vemos a Shift intentando intercambiar un poco de daño con el Ashka otra vez, pero no consigue hacerle tanto daño para que se aborde. Termina cayendo el Shifu y segunda ronda para Fulo Takao. Creo que es la sorpresa de este torneo claramente. Si bien los jugadores juegan bien, pero me sorprendió el cambio de rol que hicieron Holly con ese Thor y DRKZ con ese Ashka. Recordemos que DRKZ es conocido por jugar Croak y Holly por jugar Tasha, y que de repente salgan de la nada con estos picks y que los usen bien es realmente sorprendente. Así que 2-0 para el equipo de Fulo Takao. Vamos a ver si Argentina se despierta o por ahí va a ser otra partida más para Fulo Takao, que lo está haciendo muy muy bien. Vemos ahí un poco mejor el focus de la Tasha conectando su stun a varios integrantes del equipo de Fulo Takao. Nelson ahora está focuseando un poco más al Thor. Muy buen dominio de medio esta vez. Se lo lleva Argentina Triplex, presionando mucho más y mejor. Muy, muy, muy buena R de parte de la Talla hacia el Shifu, que lo hace esquivar la ulti de Poloma. Guarda con el Thor. Cayó de escape, pero tiene su ulti para seguir. Y guarda de RKZ, está muy baja vida. Esa Talla puede tradar muy bien, pero lo vemos a Castro en otro lado del mapa, muy complicado. El equipo de Argentina está empezando a separar a Fulo Takao. Y muy buen salto de Talla para eliminar esa Ashka. Y muy, 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 muy buen incap de parte de Doble Nelson para matar a la Poloma. Y esta ronda me parece que va a ser la primera, y esperemos que no la última, para Argentina Rejects. Esta partida estuvo jugando mucho mejor la Talla, se posicionó mucho mejor, Doble Nelson presionó más al Thor, no le fue tanto al Ashka y pudieron dominar medio desde el principio sin recibir tanto daño. Así que eso tienen que seguir haciendo los chicos de Argentina Rejects si quieren empezar a dar vuelta a la partida. Pero otra vez vemos una partida muy pareja por ambos lados. Esto puede seguir estando para cualquiera. Y sigo sorprendido por Fulo Takao. Creo que es, lo voy a repetir 50 veces, la sorpresa del torneo. Y vemos ya cómo van tradeando. Vamos a ver quién domina el medio. Doble Nelson está haciendo un push bastante agresivo. Lo está obligando a DRKZ a vaquear, a separarse del support. Muy bien Tasha ahí soñando. Ese stun iba a impactar bastante bien contra DRKZ, pero muy buena barrera por parte de él. Y vemos cómo el Thor se termina llevando medio. No estuvieron atentos los muchachos de Argentina, pero pudieron hacer unos intercambios de daño bastante interesantes. Guarda con Doble Nelson, que está a mitad de vida. Muy buen incap de parte de Doble Nelson. Arriba vemos al Thor focuseando al rango y al support. Guarda BKW, está recibiendo mucho daño. Guarda que se puede morir.
Doble Nelson también están muy baja vida de Argentino Rejects, lo cual tuvieron que vaquear y el equipo de Full Atacado se termina llevando medio. Muy buena ulti de parte del Ashka y del Thorn, terminan matando a esa Blossom. La talla está muy poca vida, Nelson no logra conectar esa E. Y creo que esta ronda va a ser para los chicos de Full Atacado, otra vez. Tercera ronda para los chicos de Full Atacado. Por ahí se repite el mismo 5-1 que vimos en la anterior partida de ellos. La verdad están jugando muy bien. El Thorn está planteando mucha presión. Coloma y Ashka atrás también metiendo buena cantidad de daño. Pero creo que el MVP de esta partida estaría siendo el Thorn. El Thorn les está complicando bastante la vida a los chicos de Argentina Rejects. Así que vamos a ver si otra vez logran dominar un poco mejor el medio los chicos del equipo azul. Vemos Tasha intentando conectar un stun, no lo consigue. Ese counter lo va a dejar muy mal parado Doble Nelson. Y el Thorn está vivo. Si le conectaba ese stun, iba a pasarla muy mal Doble Nelson. Muy buena Q de parte del Thorn, salió medio y le intenta sacar Tasha muy bien. Esa Tasha reaccionando rápido, pero no tiene escape y va a quedar muy vulnerable por sacar ese medio. Y va a recibir muchísimo daño. Guarda que la Tasha se puede morir, se mueren para todos lados. Y definitivamente la Tasha cae, quedaba en muy mala posición justamente por robar ese medio. Se expuso demasiado, si bien necesitaban ese medio, pero gastó su único escape. Los chicos de Full Atacado lo vieron y lo punillaron. Ahora mismo se va a morir BKW. Y por último ese chip también va a caer. 4-1 por parte de Full Atacado. Y otra vez me contradicen. No gana el favorito, sino gana la sorpresa, chicos. 4-1. Todavía Argentina Rejects está a tiempo para revertir la situación. Es muy complicada. Tienen que ganar 4 rondas seguidas. En cambio, los chicos de Full Atacado tienen que sacar una ronda más, como vienen haciendo, para ya llegar a la final y garantizarse esos $50 y jugarse por los 100. Ok, estamos en lo que puede ser la última ronda del día de hoy en cuanto respecta a las semifinales. Pero bueno, vemos a Nelson ya metiendo un buen daño, también la talla atrás, muy buena Q que mete el Thorn hacia la talla obligándola a gastar esa R. Pero vemos otra vez que los chicos de Argentina Rejects dominan medio como quieren. Y Nelson no recibió tanto daño. Si bien está en mitad de vida, valió la pena porque se llevaron medio. Guarda con Nelson, que puede perder ese trade contra el Thorn. Y está muy complicado Nelson. Ahí vemos a la talla ayudándolo, pero está a punto de morir. Muy buen stun por parte del Thorn. Y definitivamente se muere. Esto puede ser partida para los chicos de Full Atacado. Si bien BKW y Laquax están en full vida, pueden revertir la situación, pero va a estar muy complicado para ellos. Pero por ahí hacen el milagro, si puede conectar un buen setup Laquax, pero ahí acaba de gastar el Q. No tiene R, se la veo muy complicada. Laquax sale en medio, pero guarda que Blossom sigue haciendo mucho daño, ¿eh? Pero ya tienen todas las ultis el equipo de Full Atacado. Esa ulti creo que se desesperó demasiado por usar la Thorn. Vemos a Ashka y a la Tasha tradeando. Tienen que empezar a bajar a alguien ya mismo los chicos de Argentina Rejects. Si quieren ganar esta partida, tienen que hacer un burst rápido. La Tasha tiene que conectar un buen stun. Y creo que se viene muy buen Otherside para ese Thorn, que lo salva del setup de Argentina Rejects. Si bien se mantienen mucha vida, los chicos de Full Atacado ganan en tamaño del equipo. Son 3 contra 2. Recordemos que esto en realidad puede estar para cualquiera. Está muy poca vida el equipo de Full Atacado. Tienen que concentrarse, focusear a esa talla todos de una, el equipo de Full Atacado, lo cual no están haciendo. Ahí se mandan el AIL y justamente cuando lo dije lo hicieron, me escucharon. Esa Blossom Mind intentar ultear para hacer algo, pero creo que esto ya es partida para Full Atacado. Y definitivamente esa ulti de Ashka va a liquidar la partida. Y 5-1 nuevamente
para los chicos de Full Otakao, la revelación del torneo, creo yo. Están jugando muy bien, sobre todo Holly. Quiero recalcar la presión que está metiendo Holly y la buena defensa que están teniendo de RKZ y Castro. Así que esta partida creo que se bugueó el score. Ahí está. Ahí tienen el daño de los equipos. Vemos el 670 de daño del Thor. Una barbaridad. Y la cantidad de disables que puede meter. Le deberían temer bastante al Thor de Holly. Y creo que debería ser un ban. Quiero ver qué pasa si banean Thor en la próxima partida. Creo que ese ban enfocado a DRKZ y a Castro no sirve realmente. Creo que deberían haber baneado Thor. Y bueno, la sorpresa del torneo, 5-1 a Argentina Rejects. Y ya están en la final Full Otakao y Head Good. Así que en instantes vamos a ir a esa partida, chicos. Los dejo con la musiquita y ya volvemos en 5-10 minutos, chicos. Muchas gracias por quedarse viendo. Y no se vayan, que la final puede estar bastante buena. Así que ahora volvemos. Para sobrevivir en este desierto, no es suficiente contar con alianzas. A veces hay que forjar nuestro propio destino. Cuando los recursos escasean, la batalla se define en la arena. El acero truena y el juego comienza. Ganar no es lo único, es todo. Arenas Game, la nueva plataforma para la comunidad gamer. Un portal online de contenidos y ventas de productos orientados al gamer. We'll be right back.
sí, ya estamos en las finales. Vamos a tener a Head Good contra Full Otakao. Y pueden salir matches muy, muy buenos de acá. Los dos equipos están demostrando que sus composiciones son muy fuertes. Y ya tenemos los mapas elegidos que van a ser Aras y ambos Dragon. Así que el primer mapa va a ser Aras. Aras Dai, ok. Y ya estamos en la selección de campeones. El equipo de Head Good va a banear Thorn definitivamente. Muy buen ban. Y de parte del equipo de Full Otakao van a banear Varesh. Bien. Buenos bans. Me gustaron mucho más los bans de este matchup. Así que bueno, vamos a ver qué elige el equipo de Full Otakao. Full Otakao ya tiene su composición, que va a ser Paloma, Destiny y Ashka. Destiny y Ashka van a usar dos rangos. Así que creo que se viene Destiny por parte de Holly. Y por el lado de Head Good vamos a tener Destiny, Thor y Lucy. Ok, van a ser dos composiciones más o menos parecidas. Pero les aseguro que va a haber mucha acción en este match. Y me sorprende más que nada el pick de Lucy. Así que vamos a estar yendo ya al primer game de la noche de las finales. Recordemos que es un best of three. Así que el equipo que quiera llevarse los $100 va a tener que ganar dos veces. Así que bueno, ya vamos al game, chicos. Por el lado azul tenemos a Head Good. Rubin con Thor. Tech con una Lucy que no se ve tampoco mucho. Por lo general era Paloma el pick que se ve mucho en el torneo. Pero Tech la agarra y sorprende con una Lucy que le va a ir muy bien en este matchup, creo. Y después tenemos a Aglo en su Destiny. Y por el otro lado tenemos a los chicos de Full Otakao, que tienen a DRKZ como Ashka. Después tienen a la Paloma de Castro y Holly con Destiny. Vamos a ver. ¿Qué nos depara este match? Vemos ya que el equipo de Head Good está teniendo mucho control sobre medio. Y al equipo de Full Otakao no le queda otra cosa que quedarse atrás y pokear. Simplemente no pueden hacer otras cosas que no sea eso. Y definitivamente Head Good se termina llevando el medio. Muy, muy, muy buena presión está metiendo Head Good. Pero está devolviendo un poco el daño los chicos de Full Otakao, pero se viene esa ulti parte de Lucy que inflige mucho daño a Hollywood y a su Destiny. Los chicos de Head Good siguen dominando medio. Full Otakao tiene que retroceder y está recibiendo mucho daño como esperábamos de Head Good. Head Good mete daño constantemente, constante. La Paloma tiene que curar mucho, tiene que estar muy atenta. Y guarda Rubin, que va a ultear a DRKZ y termina llevándose al support. Después Aglo termina matando a la Destiny contraria. Y ahora solamente queda Ashka intentando hacer un milagro que no va a suceder claramente. 86% de vida del equipo azul. Y se lleva la primera ronda. Y otra vez vemos a Head Good jugando juntos, jugando muy agresivos y no dejando que el equipo de Full Otakao se meta en la zona del medio, por lo cual vemos que se llevaron tres medios el equipo azul. En cambio, Full Otakao tuvo que retroceder, jugar defensivo y tratar de hacer buenos trades, los cuales es muy difícil contra la composición que tiene Head Good. Y más con ese Thorn que constantemente está
metiendo la E a los enemigos. Y vemos, Jack, no me dejan explicar nada, que Jack Castro hizo un movimiento mal y directamente todo el equipo de Headwood se lo va a castigar borrándola en los primeros 15 segundos de la partida, creo. O sea, no duró más que 15 segundos. Vemos ya el segundo pick que sacan Headwood y se va a morir el segundo. No me dejan ni castear estos chicos. Se viene el 5 a 0 otra vez nuevamente de Headwood. Oh, los chicos de Full Otakao van a poder responder. Sinceramente, como viene jugando Headwood, dudo mucho que los chicos de Full Otakao puedan sacar una ronda. Pero vienen siendo la sorpresa del torneo, así que por ahí nos sorprenden una vez más. Creo que el ban de Thorn contra Full Otakao fue muy acertado. Y Cold Iwi no puede hacer la misma presión que solía hacer con Thorn, con Destiny. Ahí vemos que el equipo de Full Otakao está un poco más agresivo. Intenta que el equipo de Headwood no tome medio. Quieren tomarlo ellos primero, pero les va a salir caro. Ya tenemos a Hollywood del otro lado del mapa sola. Coloma tuvo que gastar su Other Side en Destiny. Y sale el medio. Vamos a ver si lo consiguen robar los chicos de Full Otakao. Y lo consiguen muy bien por parte de ellos. Creo que ahora sí están metiendo mucha más presión los chicos de Full Otakao. Y es lo que tienen que hacer. Tienen que dominar ellos medio primero. Pero guarda con ese busteo que se llevó Lashka. Intentan ultiar. Pero Destiny erra la ulti a la Lucy. Pero la matan. Increíblemente Lucy se separa mucho de sus compañeros. Y la terminan de matar. Guarda Aglo. Está muy poca vida. Está tradeando con el Lashka. Y de ahí viene la Destiny y la explota. Guarda con el Aska que muere. Rubin se queda 1 contra 2. ¿Puede ganar Rubin? No lo creo, pero lo va a intentar de todas formas. Ahí gasta el Burrow y ya no tiene nada. Y se va a morir. Y dicho y hecho, Full Otakao, la sorpresa, otra vez cerrándome la boca. Y sacan una ronda. Muy, muy, muy buena ronda. El equipo de Full Otakao planteó una presión sobre medio y simplemente se revirtieron los roles. El equipo de Full Otakao se quedó con medio y el equipo de Headwood se quedó separado y no pudieron responder a la presión que planteó en esta ronda Full Otakao. Así que 2-1 para Headwood, pero Full Otakao puede dar la sorpresa nuevamente. Y vamos a Castro. Ahí recibiendo mucho daño por parte del Thorn. Una Q que le meten a Castro y significa mucho daño que va a recibir. Otra Q que va a hacer perder bastante vida a esa Paloma. Me quedé mirando todo lo que pasa. Es mucha acción dividida. Mientras estaba diciendo esto, DRKZ ya se quedó en 1/4 de vida. Terminan de matar a la Paloma. El focus que maneja Headwood es muy bueno. Están constantemente cambiando el focus, dejan en poca vida a uno, los demás no esperan que lo van a focusear. Hacen muy buenos trades, están constantemente tradeando. Es difícil seguirles el ritmo, sinceramente. Están muy coordinados, hacen muy buenos work y se terminan llegando la tercera ronda para ellos. 3-1 para Headwood, que cuando terminan las rondas las terminan muy rápido. Son muy agresivos desde el principio. Y donde pueden sacar de posición a uno, ahí es donde van a atacar todo el equipo. Por eso terminan las rondas muy malos. Muy rápidos. Rubin agarra a alguno del equipo, lo separa, lo obliga a gastar todos sus escapes. Y ahí saltan los tres a atacarlo. Así que tienen que evitar ser agarrados por la Q de Rubin, el equipo de Full Otakao. Si le pega la Q a alguien, Rubin, quiere decir probablemente que vaya a recibir mucho daño. Vemos el duelo de Destiny arriba, que lo está perdiendo Holly. Abajo tenemos al support y al melee. Y al support y al rango de los dos equipos tradeando. Vemos que Headwood se termina llevando medio. Parecía que se lo iba a llevar Full Otakao, pero no lo conseguía. Muy buen snipe de Aglo, que se termina llevando a Holly. Y esto queda 2 versus 3 a favor de Headwood. Y ahora sí, 3 versus 1.
Intenta ultiar, no va a poder ultiar. Intenta ultiar de nuevo y lo consigue. Se quiere llevar el medio, no va a poder. Y se muere definitivamente. Lashka 4-1 para Getwood. Y la siguiente ronda puede ser la definitiva. La que le dé el primer mapa. Y van a estar un paso más cerca de esos $100 de premio que van a tener los chicos de Getwood. Si siguen jugando así, probablemente se lo van a llevar. Pero si los chicos de Culo Tacado les pudieron sacar una ronda, significa que les pueden ganar, pueden volverlo a hacer. Simplemente tienen que plantear agresividad desde el comienzo, pero esa pared que puso Destiny con el root se los va a impedir. Aunque vemos que ambos equipos ya están dominando el medio, esa Destiny va a sufrir mucho por estar un poquito más adelantada que su equipo. Y vamos a ver que quiere volver, pero ya vuelve en un cuarto de vida. Es increíble. Si se separa uno, quiere decir que ese integrante del equipo va a sufrir mucho. Es lo que hace que Cruz constantemente, donde vea uno mal posicionado, donde vea uno que ya no tiene escape, van así, le hacen un focus tremendo, como vemos que le sucedió a la Paloma, que pierde casi la mitad de la vida en ese trade. Que DR Caseta ya tiene ulti, puede hacer algo, se va a llevar medio, no, lo roba Rubin con esa Q. Y también el Ashka, ya queda en muy poca vida. Aglo acierta todos los básicos, es increíble, le invoca el kick derecho y se va a morir. Vemos que la Destiny otra vez está separada y dejó sola la Paloma. Y definitivamente el mapa 1 va a ser para Getwood. 5-1 a favor de ellos. La Destiny no se da por vencida. Quiere ganarle a los tres, aunque es muy poco probable. No se da por vencida. Y Getwood está un paso más cerca de llevarse los $100 de premio. Tiene que ganar el siguiente mapa para ya tener los $100 en el bolsillo. Y queremos recordarles que, aunque Full Otaku ya pierda, va a tener $50 del segundo premio. Así que ya en la final todos son ganadores. Pero claramente los equipos quieren los $100. Vemos todo el daño que hizo Aglo, todo el daño que hizo Rubin. Se equiparon muy bien. Por el otro lado también se repartieron el daño bien. Pero claramente es más superior Getwood en cuanto a los trades. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara para el segundo match. Vamos a cambiar un ratito el lobby. Se van a ver unas publicidades de los sponsors de Asus y Arena Game que están soporteando a este torneo. Así que nos vemos en unos minutitos, chicos. We'll be right back.
Estoy muteado. El micrófono troll es la tercera. Muchos perdones les digo, chicos. Estuve hablando todo el pedo, pero bueno, les resumo lo que acaba de pasar. Destiny, Thorn y Lucy para los chicos de Get Good. Después tienen para el equipo de Full Otakao, Paloma. Paloma, Thorn y Rook. No, cambiaron los picks. Creo que se confundieron. Pero había visto doble melee y ahora sacan. Greetings, stranger. Ok. Hollywood se confundió en el pick y se va a rehacer la partida. Ok, se va a rehacer la partida. Pero definitivamente vamos a tener Paloma, Rook y Thorn. O sea, Full Otakao va a plantarse con doble melee y support, lo cual es bastante interesante, chicos. Sí, es la tercera vez en el día que muteo el micrófono. Pero bueno, mil disculpas. O sea, trato de mutear el micrófono, así no se escucha el ruido de mi teclado mientras estamos organizando los siguientes games. Y mi cabeza se olvida, ya estamos en vivo hace 2 horas. Pero lo que tiene el Battle Ride es que es muy frenético y está constantemente... Es muy activo, o sea, estás todo el día casteando, muchas cosas van pasando y la mente se te va quedando como una pasa de uva. Pero acá seguimos poniéndole onda, así que vamos a ver el remake de la partida. Sí, el lobby se está volviendo loco. Nos está mandando a todos a equipos diferentes, nos está mezclando a todos. Ok, ahí se arregló. Así que bueno, recordemos los picks. Head Good va a ir los mismos picks, Destiny, Thor y Paloma. Y por el lado de Full Otakao van a plantarse con Rook, Thor y Paloma, que esa composición me parece muy interesante. O sea, doble melee contra la composición de Head Good puede salirles muy bien o puede salirle muy mal. Depende cómo planteen la presión. Lo único que tienen que asegurarse es que ambos melees estén focuseando al mismo. Y que en ese focus no dejen indefensa a la Paloma. Porque al tener doble melee quiere decir que vas a iniciar con ambos melees. Y la Paloma va a tener que ir atrás de ellos. Si el equipo de Head Good puede separar a la Paloma de los melees, la Paloma la va a pasar muy muy mal. Por eso es una composición bastante arriesgada la que está planteando Full Otakao. Y ya estamos por mandar la partida. Y vamos a ver cómo plantea el ataque Full Otakao. Es lo que más me da intriga. Y esperemos que la Paloma se sepa defender, porque creo que va a sufrir mucho. Así que bueno, ya estamos en lo que puede ser la última partida del día de hoy. Si esto gana, se van a llevar los $100 y el título de campeón de la primera edición del Tour Américas Sur, que está organizando temporada de juegos. Vamos a pasar al game. Y vemos al equipo de Head Good con la misma composición. Y después del otro lado tenemos al equipo de Full Otakao con ese doble melee y Paloma, que es muy arriesgado. O sea, se están jugando la final los chicos. Y como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Así que vamos a ver si le sale bien. Y arranca la segunda partida de esta final, la que puede decidir todo o la que nos puede dar un match más.
Así que vemos a DR Caseta ya iniciando con este rook. Le activan el counter. Va a seguir haciendo daño, pero como ya dije, un melee ya está separado. El equipo de Headwood siguen todos juntos. Vemos a Castro ya en mitad de vida. Donde se separa un poquito esa coloma, la va a sufrir, como dije. Si bien el Thorn la está defendiendo bastante bien y está poniendo mucha presión a esa Lucy, que se puede llegar a morir con este doble focus de los melees. Y está muy poca vida. Y Destiny le está dando mucho shield a la Lucy, así no se muere. Pero muy, muy buen focus de parte del equipo de Fulo Takao, que se termina llegando medio también, uno a uno en cuanto a golpe medio. Este está mucho mejor, muy buena ulti de parte del Tony Tech. Se va a morir, está muy poca vida, pero puede salirle mal al Tony, se puede morir él. Muy buena ulti de Tech a ese Thorn, pero se terminaba muriendo, como decía. No, justo se muere el Thorn por la ulti de Luz. No pudo salir a tiempo de ahí. Y quedan 2 versus 2, pero muy muy buena iniciación por parte de Fulo Takao. Y creo que es la dirección correcta para ganarle a Headbutt. Pero todavía le puede ganar, obviamente. Tiene una Paloma Super. Muy buena ulti de parte de Rubin. Se queda encerrada la Paloma, no puede salir. Y esta ronda me parece que se la lleva definitivamente Headbutt. 2 contra 1 para ese Rook, que no lo va a poder lograr. Primera ronda para Headwood. Muy muy buena ronda. Igual de Fulo Takao. Muy buena presión al support que tuvieron. Pero Headwood se mantuvo muy calmo y terminó matando al team. Creo que puede ganar con esta con Fulo Takao tan rara. Pero tienen que tratar de no perder mucha vida en el proceso. 3, 2, 1, vamos a ver qué nos depara esta segunda ronda ya. Vamos a ver qué ese Rook se come el Root. Tenemos a Colibri ahí intentando hacer un poquito de daño. E intentando traer a Tech, pero no lo consigue. Vamos a ver que el Thorn va a ir a focusear a Tech. Vamos a ver quién se lleva medio. Y como decía anteriormente, la Paloma, donde se separa muy un poquitito, ya está en mitad de vida. Es increíble la presión que mete Headwood sobre el soporte enemigo. Y tenemos a Rubin, que esa combo de ultis que acaban de hacer Tech y Rubin fue muy buena. Y se van a llevar mucho burst. Pero guarda que Holly va a presionar a mucho a Tech. Pero siempre está atento a Aklo, supporteando al support con esos shields y los salva bastante. Paloma gastó todos sus skills defensivos. Headwood se lo hizo pagar y queda otra vez Thorn solo, que no va a poder hacer mucho. Ronda número 2 para Headwood. Pero constantemente digo, si llegan a matar a Tech antes de que se muera alguien, pueden ganar la partida. Se tienen que quedar 3 versus 2. Tech la está pasando bastante mal. Le están haciendo que Aklo le tire escudo constantemente a Tech. Así que pueden aprovechar eso. Y se viene la tercera ronda. 2 a 0 para Headwood. Pero está bastante peleado. No se terminan rápido las rondas. Están constantemente haciendo presión Fulo Takao a Tech. Tienen que coordinar un poquito mejor los ataques entre el Thorn y el Rook. Y creo que van a poder hacer cosas muy interesantes. Viene el Panic de Castro, pero usó el salto ofensivo. Guarda que acá Paloma puede recibir mucho daño. Pero guarda que Holly no lo deja en paz a Tech. Y se va a llevar este medio el equipo rojo, que es lo que estaría necesitando. Guarda que Holly ya tiene ulti. Va a ultiar definitivamente a esa Lucy, pero Lucy muy atenta, gastó la R y se va inmediatamente de la ulti. Rubin intenta conectar esa ulti hacia el medio, que estaba de R caseta, pero no lo consigue. Ahora el equipo azul quiere ese medio y lo roba. Muy buen clic derecho de parte de Rubin, asegurándolos el primer orb de la partida. Guarda que Lucy ultió, el Thorn estaba muy mal posicionado y se lleva bastante daño. Otra vez, tienen que focusear Rook y Thorn juntos, no lo están haciendo y le está costando
la ronda. De todas maneras, el equipo rojo sigue vivo, logra sacarse ese medio que les va a servir bastante. Y guarda esa ulti de Holly hacia Tech. Me parece que ahí era más una ulti para la Destiny y no para el support. Holly se queda muy mal posicionado y se puede morir en cualquier momento. Pero Tech también lo vemos en muy poca vida. Guarda con Tech. Esto está para cualquiera, sinceramente. Ese burst va a ir para el Thor. Guarda con Lucy, guarda con Thor. Thor se muere y Lucy se muere por parte de Rook. No erra ese espacio de RKZ. Siempre invocaba ese espacio. Por ahí lo podía matar a Tech, pero no lo consigue. 3 versus 2 a favor de Headgood. Viene la ulti del Rook. Intenta hacer un poco de daño, pero el Shell que está metiendo la Destiny le bloquea toda la ulti. Ahora el Focus va a ir dirigido a esa Paloma, probablemente. Guarda que Tech sigue en poca vida. Ultea Tech para llevarse medio, pero el compañero se lo lleva al Lord. Una mala comunicación ahí. Buena ulti por parte de Rubin, que va a terminar matando a la Destiny. Y creo que ya se podría decir que es la tercera ronda para el equipo de Headgood. Pero constantemente. Está muy parejo esto, si bien está ganando todas las rondas Headgood. Pero Fulo Takao le plantea una agresividad que la están sabiendo manejar bastante bien Headgood. Pero en el momento que ya no la puedan controlar más, puede ser la clave de la victoria para Fulo Takao, que tiene que ya irse planteando qué otra estrategia utilizar. Vemos que el Rook y el Thor no están haciendo el mismo focus. Creo que deberían coordinar un poquito más. Y la Paloma debería ganar tiempo. Debería gastar sus skills defensivos en ella. Preocuparse nada más por ella. Pero bueno, vamos a ver si empiezan a cambiar la estrategia, porque claramente la que están haciendo ahora no le está funcionando a Fulo Takao. Vemos a Rubin, que ya está iniciando contra los tres. Vemos que no le bajan vida porque Tech le va a tirar su escudo. Pero pensé que Holly iba a llevarse ese medio con la Q, pero se avivan los muchachos de Headgood y la logran sacar. Vamos a ver que los trades que están haciendo Headgood son bastante impresionantes. Sabemos que el Rook se va a morir de la nada, o sea, no puedo seguirles el paso otra vez a los chicos de Headgood. Cómo van cambiando objetivos es impresionante. Se termina de morir la Paloma y ahora el siguiente es el Thor. Muy muy buena ronda para los chicos de Headgood, que la ganan bastante rápido. De nuevo están teniendo el estilo de juego que los vimos en la primera partida de esta final. Y sí, 4 a 0 para Headgood. Puede ser la definitiva para ellos. Puede ser que estén a un paso de los $100. Y pueden ser que sean los primeros campeones de América Tour. Esta ronda puede definirlo todo. Creo que acá se va a coronar Headgood. Fulo Takao tiene que ganar 5 seguidas si quiere seguir en juego, lo cual es muy complicado, pero se puede dar. Ya me sorprendió una vez, lo puede hacer 2 veces. Así que bueno, vemos Hollywood intentando iniciar, no pudo conseguir a nadie. Aglo ya presionando a la Paloma. Ahora cambia el focus hacia el Rook. Como van cambiando los focus es muy 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 interesante de ver. Se llevan medio los chicos de Headgood. Vemos que ese Rook se quedó bastante separado. Guarda que va a recibir daño. Pero también vemos que el Thorn está separado. Guarda con la doble iniciación de los melees. Vemos doble ulti de Thor. Y mira cómo explota esa Destiny. Guarda que la Destiny se puede morir. Vemos Ran Rook que va con todo. La Lucy se murió. Muy buena y doble iniciación de los melees de Fulo Takao, que puede ser la primera ronda para ello. Y con mucha suerte, la racha de rondas que estaría necesitando Fulo Takao. Muy buena doble iniciación de los melees que tuvieron. Y le sacan una ronda más. Vamos a ver si pueden hacer el comeback. Ya le sacaron una ronda. Tienen que hacer 5 veces lo mismo. Guarda que se puede venir el comeback de
full otakao. Ya casi no tengo voz. Me hacen relatar todo rápido. Es mucha acción la que está pasando acá. Otra vez, Head Good, match point para ellos. Pero no se esperaban semejante agresividad de los melees. Yo dije, donde se coordinen los chicos de Full Otakao y hagan el focus, los dos melees al mismo, pueden hacer mucho daño. Pero por ahora estamos viendo que Head Good está controlando la situación. Está tradeando mucho daño a los melees. Vemos que Sertor está muy complicado con Liwi. Guarda que gastó todo. Vemos el stun por parte de Destiny hacia Paloma. Ya vemos al Torme Coliwi en mitad de vida. Pero guarda que Ted también está en mitad de vida. Muy buena ulti de parte de Coliwi. Se va a llevar mucho daño esa Lucy. Guarda con... ¡No! La sacó de la ulti de la Paloma. Su propio teammate la sacó de la ulti. Eso era muy malo para Lucy. Pero bueno, lo salvaron. Y vemos que el Torm termina de morir tratando de tradear la kill por kill, pero no lo consigue. Y vemos que... ¡Wow! ¡Buena ulti de Rook! Guarda que los chicos de Head Good no tienen support y Full Otakao sí tenía. Pasado porque lo terminó de matar Rubin. Y creo que esto es el fin de este torneo, muchachos. Y definitivamente 5-1 por parte de Head Good. Otra vez se termina llevando otro torneo para casa los chicos de Brasil. Head Good, unas bestias, realmente juegan muy bien. Supieron plantear bien la agresividad y supieron tradear de forma excelente. Por momentos parecía que Full Otakao se entendía y por momentos no. Pero bueno, muy buen torneo igualmente por parte de Full Otakao. Se llevan $50 y llegaron a la final cruzándose a buenos equipos, la verdad. Pero bueno, Full Otakao demostró ser mejor que Argentina Rejects y Men in Black, que son otros dos equipos muy fuertes en la escena. Pero finalmente Head Good termina dominando todo. Así que bueno, chicos, felicidades a los chicos de Head Good. Vamos a cambiar la escena. Felicidades para ellos, que se llevan.